Hay que modelar ese icosaedro en truncado. Empezamos en milímetros. Escogemos el plano XZ con un polígono en el centro. Un hexágono, seis lados, ese lado horizontal, dimensión 66 milímetros. Hacemos un patch. Continuamos con un 3D sketch, 3D. Proyectamos esas dos líneas. Creamos una línea empezando ahí. Y lo definimos por los ángulos. Un ángulo es de 108 grados. El otro es de 120. Ahora bien, esos dos lados van a ser iguales. Definimos un plano con esas dos líneas. Esa ahí, esa. Empezamos un sketch ahí. Otro polígono, esa vez un pentágono. Y los vértices coincidentes. Proyectamos esa línea en el sketch. Ahí ya está definido. Otro patch de superficie. Ya. Ahora sí. Otro plano. Y un hexágono ahí. Claro, proyectamos otra vez una línea. Y los vértices otra vez coincidentes. Ya. Otro patch. Ya. Escogimos el eje ahí, el X, Y, y con eso hacemos el pattern circular de esas dos superficies. Ya. Tres veces. Ya está. Continuamos. Otro plano. Esos dos vértices ahí. Ya está definido. Otro polígono. Hexágono. Coincidente ahí.
Ya conocemos el proceso, ¿no? Otra vez más ahí, lo mismo. Otro hexágono en ese plano. Colindante con un pentágono ahí. Ahí ya tienes los tres y podemos hacer otro pattern por el eje Y. Tres veces, ¿no? Ahora sí, necesitamos un work feature, un point, por ahí, por el centro de esa línea. Creamos un plano como offset de ahí, de ese plano, de ese punto. Hacemos el stitch de todo lo que tenemos ahí. Y el mirror de ese cuerpo por ese plano. De ahí hay que hacer una rotación de la parte superior en el modify. Encontramos el move. Ahí. Hay que ver cuál es la parte superior. Es ahí. Otra vez el eje Y. Y el ángulo es de 60 grados. Ya está. Si queremos transformarlo en un sólido, igual lo ponemos. Y listo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.